Bien, estamos junto a José Tobal, director de la Universidad Gran Rosario en Venado Tuerto. Bueno, un día muy especial para la institución. Hoy una inauguración de, de un espacio que realmente ha quedado formidable. Exactamente, hoy nos encontramos este, inaugurando el Salón de Actos, como decíamos recién, en el, como decían en realidad las autoridades y el arquitecto de la obra que ha encabezado, el arquitecto que ha encabezado toda la restauración del edificio. El salón de actos creemos es un poco el punto de unión con la comunidad. ¿no? Lo hemos desarrollado principalmente con objetivos académicos que, que nos llevan el día a día nosotros como universidad, pero teniendo en cuenta el espíritu del edificio y la historia de, de, de la institución en general, lo que nosotros estamos queriendo es poner en valor y no solo vincularlo a lo académico, que es lo que hoy actualmente ocupa el edificio, sino actividades sociales, culturales, deportivas, etc. Etcétera, etcétera. ¿Un espacio abierto a la comunidad va a ser? Absolutamente abierto. Nosotros, por política institucional, nos vinculamos con muchísimas instituciones, asociaciones civiles, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y demás, eh, y creemos que a partir del uso del mismo seguramente van a poder... Este, van a poder explotar el mismo. Son más de 160 sillas con todas las comodidades lumínicas, acústicas y de, de, de sonoridad y de reproducción de audio y video que creemos que, que se merece, ¿no es cierto?, también en, en esto eh, Venado Tuerto, contar con, con otro espacio hay algunos, con otro espacio bien en, en este caso, como decíamos recién y como decía el intendente, el presidente del club, ¿no? eh, poder usarlo a través de... Charlas, conferencias, simposios, congresos, encuentros, actividades que tienen que ver con colegios profesionales, actividades diversas uh -huh. eh, que pueden desarrollarse en el, en el salón de actos. Esto profundiza el, el arraigo que, que venía mostrando el instituto primero, la, la universidad ahora, desde que llegó a Venado Tuerto, digo, ¿no? Un arraigo fuerte en la comunidad, no solamente con sumando carreras, sino con esto, ¿no? dejando también eh, desde lo edilicio un, un aporte importante. Exactamente, es eh, la política institucional, es poder tener la mayor permeabilidad posible para, para con la sociedad y para con las instituciones y las personas que, que ellas la habitan. Eh, lo habíamos conseguido de manera parcial, vamos a decir así, los primeros años que estuvimos en Venado Tuerto. Claramente el desembarco en este club, en esta sede social ubicada donde está ubicado en Belgrano y Turraspe y con la historia que tiene, eh, sin duda sí es como vos decís. Eh, nos visibiliza mucho y nos pone muy en contacto con la comunidad y muchísimos actores, muchos más que antes. ¿En la actualidad cuántas carreras están dictando y cuántos alumnos tienen? Nosotros dictamos la licenciatura en kinesiología, la licenciatura en psicopedagogía, en terapia ocupacional. Eh, esas carreras las venimos dictando desde los inicios y hemos sumado la tecnicatura en cosmetología, y facial y corporal a partir de este año. El ciclo de complementación de licenciatura en actividad física, que es un ciclo solo para quienes son profesores de educación física, y seguramente eh, nuevas propuestas iremos trayendo, esas son las que se vienen desarrollando. Eh, recordemos que en el edificio el Instituto Italiano, Universitario Italiano Rosario, tiene la carrera de psicología, o sea que ya es una propuesta más que diversa la que tenemos, pero seguro que vamos a seguir trayendo más. ¿Cuántos estudiantes pasan a diario por este lugar? Eh, no, 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 eh, alrededor de 350 un poquito más y seguramente durante el año, sumando algunas propuestas que tenemos, eh, estemos arriba de ese número. Más de 100 docentes de la zona, eh, más de 350 estudiantes y personal y demás, y sí, es un desarrollo que ha crecido exponencialmente estos años se animaron a hablar de algún proyecto ambicioso de cara al futuro junto al club, ¿no? Sí, no, no me haría tanto cargo porque no fui yo quien lo dijo, pero estamos pensando, la idea es que no terminamos de inaugurar algo y estamos pensando en, en cómo seguir desarrollándonos, pero sí. Felicitaciones, José. No, por favor.